Ya le digo, yo miraba por las ventanas y veía cómo hacían el jabón, cómo lo cortaban de un lado, cómo lo cortaban del otro y después lo prensaban y era que quedaba con las vueltitas, todo. Y decía, jabón Bao. Estas paredes forman parte de la historia más rica del barrio La Teja. Aquí funcionó, desde principios del siglo XX, la histórica fábrica de jabones Bao. La empresa llegó a ocupar 5 manzanas y de a poco fue perdiendo su prosperidad. Primero vendió sus principales marcas, luego se quedó sin la posibilidad de fabricárselas para el comprador. En 1999 lanzaron al mercado nuevas marcas, pero el repunte no llegó. Los trabajadores ocuparon la fábrica hasta que en 2007 Eduardo Calacha y su grupo inversor tomaron el control de Bao. Han sido tiempos difíciles. En estos días se remataron las 2 últimas manzanas que quedaron a nombre de la compañía. Una la adquirió una reconocida empresa y la otra el Banco República para cedérsela nuevamente a Bao Sociedad Anónima. A que parezca malo un remate, realmente en este caso fue una buena solución para la situación que vivía la compañía desde hace mucho tiempo. La unidad industrial se preservó y quedó saneada con respecto al banco y otra parte de la fábrica que se usaba como depósitos pasó a manos de un tercero. Hoy por hoy trabajan en la fábrica unas 30 personas. Tienen marcas propias e incluso trabajan para grandes superficies, pero de todas formas la producción es muy baja. Calacha cree que la situación se puede revertir, pero se necesita estimular la producción nacional y no la importación de este tipo de productos. Aquel que le conviene producir en el exterior, porque tú no le pones ninguna traba para que él entre, nunca va a venir a invertir a tu país. Nosotros lo que tenemos que generar, y a ver si creo que es una cosa muy clara, tenemos que generar condiciones para que los inversores vengan. Es decir, si producen afuera y te lo venden acá y vos les das ventaja para que lo produzcan afuera, jamás van a venir a producir ni van a invertir en Uruguay. Mientras tanto, el barrio sigue esperando el repunte de una fábrica que fue emblema y orgullo de los tejanos. Los vecinos más veteranos de la zona recuerdan con nostalgia la época de oro de la fábrica Bao. Era tremenda la fábrica. Tenía una flota de 50 camiones, tenía mecánicos, torneros, carpintero, tenía una estación de servicio dentro de la planta. Era una cosa tremenda. No te podías parar en la puerta de una fábrica porque te ofrecían trabajo. Y no es ningún invento, es cierto, ¿no? Todo el mundo trabajaba. Era una colmena donde funcionaban también las barracas porque la gente de a poco se iba haciendo el ranchito, ¿no? En el entorno de la fábrica compraban terrenos y se iba construyendo un barrio que es este que está hoy, pero distinto. Este es un barrio de 8 horas y eso ni a eso ya podemos acceder. ¿Qué siente cuando ves esas calles vacías? Y bueno, el dolor de ya no poder ver una cosa que vivimos con tanta alegría. Nosotros éramos felices. Fuimos felices, mi vieja lavando en la pileta, mi viejo laburando como una bestia. Éramos felices.